Sí, vea, están escuchando a Leandro, ¿no? Es que nos están trayendo, no están viendo que dice en live. Sí, pero hágale, hágale. Igual así damos tiempo que más gente se vaya conectando. Pero está muteado. Sí, ahí ya hay 10 personas viéndolo en este momento. No, obvio los escuchan. No. Obvio lo escuchas. Bueno, entonces, ¿van a arrancar ya? Sí, pero la última empezamos. ¿Y quién va a hacer la introducción de qué es lo que van a escuchar la gente? No, usted que la que nos. Entonces, Leslie y Alejandro van a hacer la introducción de lo que vamos a poder apreciar el día de hoy. Ellos son 5 músicos, todos son de aquí de Cali, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todos son de aquí de Cali. Y básicamente ellos les van a presentar cada uno de los instrumentos que tienen. La idea es un poco que quienes se acercan por primera vez a saber qué es una cuerda frotada, pues un poco entiendan de quiénes están hablando. Y pues ya, ahí los dejo con Leslie y Alejandro. Bueno, gracias Alexa, saludos a todos los que están conectados en este momento. Invitamos a que compartan el link para que más personas se conecten y nos acompañen a este concierto acá en Oromo. Bueno, como decía Alexa, le vamos a explicar un poco a los que no conocen sobre las cuerdas frotadas. Yo pienso que el más común es el violín, creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, se llama cuerdas frotadas precisamente porque son instrumentos de cuerda, ¿cierto? Y se frotan con este palito que se llama alar, ¿cierto? Entonces, esta es la base de la orquesta sinfónica o la orquesta filarmónica. Obviamente es mucha más proporción. Aquí vemos un quinteto. En el primer violín está el maestro Leo, Leonardo Calderón, siendo la maestra Paulita López, la maestra Leslie en la viola, el maestro Felipe Medina, que está abajo, y yo en el violonchelo. Entonces, y Martina, que es mi hija, pero no, bueno, entonces empecemos con el violín. El violín es el instrumento más pequeño de las cuerdas frotadas. Entonces, Leo nos va a explicar el violín. Bueno, buenas noches para todos. Bien, continuando con lo que decía el maestro Alejo, sí, el violín es el más pequeño de la familia y se destina más que todo a hacer las partes melódicas de las piezas y está dividido en dos voces principalmente, una que suele estar siempre octava arriba de la otra para poder siempre hacerse como una especie de base y una melodía bastante, bastante fuerte, la octava superior. Bueno, gracias Leo. Empezamos con Andante Festivo del compositor Jan Sibelius. Espero lo disfruten y compartan el link para que más personas se conecten. Thank you.
La pequeña serenata nocturna de un compositor que se llamó Wolfgang Amadeus Mozart, perteneció a un periodo de la música llamado el clasicismo,
donde se dieron grandes avances en la parte musical, en la parte de orquesta. Ya se establece lo que es un formato de orquesta sinfónica, como lo conocemos hoy en día, claro que no tan grande, porque eran muy pocos instrumentos. Y bueno, Mozart, gran compositor, genio, desde los 5 años componía sinfonías y un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos con la pequeña serenata nocturna. ¿Bien? El primer movimiento. Ah, bueno, los movimientos están, bueno. En el clasicismo también se definió lo que eran los movimientos. Creo que se inventó uno, ¿no? Se le puso un movimiento de más. ¿Qué son los movimientos? Son partes que hacen parte de una gran obra. Entonces, generalmente tienen 3 o 4 movimientos. En esta ocasión vamos a tocar el primero y el tercer movimiento de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Thank you.
Sanz es un compositor de una época que estuvo antes de Mozart, que se llamaba George Frederick Handel, de la época del barroco, en una época muy importante obviamente en el desarrollo de la música. Pues en esta época, hablando un poco, la música era como muy llena de adornos, ¿no? Igual que lo que pasaba en la época, ¿no? Recordemos que en esta época era donde estaban los reyes, los castillos y todo esto, las cortes,
Y los castillos, pues, lógicamente tenían muchos adornos de oro, muy ornamentados, y la música era también por ese estilo. Grandes compositores como Händel, que vamos a escuchar ahora, Sebastian Bach, sin duda. ¿Qué más? Vivaldi, súper importante. Y bueno, entonces con ustedes, La Réjouissance, de George Frideric Händel. Para mostrarles a todos que no solamente con estos instrumentos que fueron creados pues para música clásica, también se pueden tocar diversos estilos de música como boleros, tangos, música colombiana, en fin, lo que sea, rock, salsa, de todo, ¿no? Obviamente hay que hacer unas adaptaciones, unos arreglos de esta música. Entonces con esta canción empezamos la parte popular, ¿cierto? La que todos nos gusta mucho también. Y empezamos con una canción, un bolero, que se llama Somos Novios, ¿verdad? Del compositor mexicano Armando Manzanero. Esta canción, yo le hice una adaptación para quinteto, ¿de cuerdas? Y bueno, espero que les guste mucho.
Bueno, y ahora seguimos con la profe Les, que nos va a hablar un poco de la viola, que aunque parezcan iguales, el violín y la viola tienen sus diferencias, porque si no, pues no se llamaría viola, ¿no? Dale. Bueno, la viola tiene un registro un poquito más bajo, más grave que el violín. Entonces está entre el violín y el violonchelo, y efectivamente pues, también con el contrabajo. Y no sé si de pronto lo alcancen a ver, permítame, maestra. También está la diferencia del tamaño, ¿sí? Entonces el violín, ese es el violín más grande y esta es la viola de las violas más pequeñas. Entonces cambia en su tamaño, cambia también su registro, porque la viola no tiene la cuerda mi, que es la cuerda más aguda, pero el violín no tiene la cuerda do, que es la más grave de la viola. Entonces ella tiene un registro medio, que sirve entonces para hacerle el contrapunto también con las melodías muchas veces a violín. Entonces tiene un sonido, entonces tiene un registro más grave, su tamaño cambia, la clave también cambia, porque los violines, por ejemplo, los violines leen en una clave que se llama la clave de sol y la viola lee en clave de do. Entonces pues es más o menos las características diferentes que tenemos con el violín, con el violonchelo y con la otra. No sé si quieres tocar con una cuerda al aire como para que las personas escuchen. Por ejemplo, toca la primera cuerda de la viola. Ahorita toca con la primera cuerda del violín para que escuchen la vez. Ahora toca tú la segunda. La diferencia entre los registros, ¿no? El violín y la viola. Bueno, ¿con qué vamos? Con una cabeza. Esa es parte de una banda sonora, ¿no? También la música puede hacer parte importantísima de lo que son las películas. Y para ustedes esta noche tenemos dos. Por una cabeza, que es parte de la película Perfume de Mujer. Y bueno, más adelante tocaremos la siguiente. Thank you.
Felipe nos va a explicar un poco sobre el contrabajo. Bueno, particularmente este contrabajo es más pequeño, no es del tamaño usual del instrumento. Este es un contrabajo desarmable, es un contrabajo de viaje, pero normalmente el contrabajo es de su caja es mucho más amplio, mucho más grande. Es el instrumento de cuerda frotada, el registro más grave con la orquesta, aunque hay un instrumento todavía más grave, octavo, una octava más abajo que el contrabajo, es más grave y es grandísimo, pero digamos que en la orquesta este es el que tiene el registro más grave, sus cuerdas son más gruesas, bueno, se toca tanto con los dedos, una técnica que se llama pizzicato, como con el arco, que ya por ahí Alejandro lo mostró más temprano. Entonces, bueno, este instrumento viene desde el siglo XVI, su antecesor es como la viola de gamba y el violón, es como una mezcla de estos instrumentos, y luego ya en el siglo XVII tomó la forma con la que se conoce actualmente, que es realmente muy parecido como al cello o también bueno, como el violín. Más grande, este en particular no, pero para que se hagan una idea. ¿Qué más les digo? Nada, su afinación, sol, re, la, mi, cuando como pueden ver, sol es un registro muy grave, y es como lo que da el soporte y el peso en la orquesta. Mientras los violines y violas tienen melodías, el cello también, pues a veces tenemos partes donde vamos iguales, los chelos y los bajos, pero a veces hay partes donde los chelos se destacan más haciendo algunas melodías y el bajo siempre está como sosteniendo la armonía y la base de la pieza. Bueno, seguimos como por la línea de los boleros tangos, ¿cierto? Vamos con otra canción de Gran Carlos Gardel, una canción que se llama El día que me quieras. El arreglista, el que hizo la adaptación para este formato es el maestro Jorge Morán, también chelista, compañero de nosotros, de formato de orquesta. Entonces, bueno, para ustedes, El día que me quieras. Thank you.
Bueno, seguimos con lo que habla ahorita la profe Les, que la música obviamente es algo supremamente importante en todas las películas, de ahí que se llaman bandas sonoras precisamente. La banda sonora yo creo que es 70% de la película, de la escena, es lo que nos mete a todos los espectadores creyentes en lo que está pasando. Y bueno, grandes compositores de bandas sonoras, está Hans Zimmer, John Williams, que acaba de fallecer hace poco, Ennio Morricone, de italiano, por supuesto. Y bueno, en esta ocasión vamos a interpretar la banda sonora de la película Piratas del Caribe, es John Williams, ¿verdad? No. Bueno, pero el arreglo para este es el que está aquí, el arreglo, sí. Pero el compositor original es John Williams, sí. ¿No? Sí, de Piratas. Creo que es John Williams, sí. Claro, lógicamente lo vamos a tocar una adaptación para el quinteto. Entonces, Piratas del Caribe. Thank you.
Bueno, y ahora, pues, por último, el violonchelo. También, igual que los otros instrumentos, pues tiene cuatro cuerdas. Son las mismas cuerdas de la viola. Sí. Las mismas cuerdas de la viola. Pero una octava más abajo. La primera cuerda es la, la segunda es re, la tercera es sol y la cuarta do. Por el tamaño de la caja, tiene ese instrumento que creo que tiene más. ¿No? Porque puede tocar notas muy graves como este y notas muy agudas como acá. También es, como dijo Felipe, es muy parecido al contrabajo, únicamente se diferencia en su tamaño. También era el instrumento que estaba antes del violonchelo, como actualmente lo conocemos, era el violón y la viola da gamba. La viola da gamba tenía 7 cuerdas. El diapasón era un poco más ancho, lógico, por tener tantas cuerdas. La caja era un poco más pequeña y además de eso se los tenía con las piernas, no existía la vara o la pica. Entonces, eso lo pusieron un tiempo después, ya que compositores como Mozart, creo que sí, ¿no? En la época en que decimos, sí. Le pusieron la pica porque era más cómodo pues, para el instrumentista. Y este luthier, el Stradivarius, fue el que ya le puso las medidas como lo conocíamos originalmente y redujeron las cuerdas de 7 a 4 y le pusieron la pica. El arco también era muy distinto para todos. En esa época el barro era un arco más liviano y era redondo, no como era redondo como para arriba, es como para abajo, tirando para abajo. Bueno, seguimos con... repertorio latinoamericano. Fuimos con una obra, una canción del repertorio peruano, de Chabuca Granda, La Flor de la Canela, una adaptación igual de nuestro compañero Jorge Morán, La Flor de la Canela. Thank you.
Gracias a Adomo Café por invitarnos, a todos los que nos están viendo, esperamos que vengan acá, disfruten un exquisito café y una buena lectura, inviten a todos sus conocidos a venir a disfrutar de Adomo Café, y bueno, no podíamos irnos sin tocar una canción de acá, de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que esta canción a todos nos hace llorar, ¿no? Cuando alguien está fuera del país y escucha esta canción, yo pienso que hace la primera a cualquiera, y a los que estamos acá también una canción muy hermosa. No vamos a decir el nombre, yo creo que es muy conocida. Así que... Entonces, bueno, para ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo a mis compañeros, muchas gracias, un saludo y bueno, que la disfruten. Thank you.
Bueno, les damos las gracias a todos y todas quienes se conectaron, quienes estuvieron viendo, quienes dejaron comentar, incluso por ahí sé que alguien escribió al WhatsApp desde Argentina dándoles saludos como y algo especial que les diré ahora. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por conectarse y esperamos que les haya gustado la actividad del día de hoy. En 8 días vamos a tener nuevamente música, vamos a tener música con Andrea Sandoval, que es una chica que nos va a venir a hablar de rock y va a estar tocándonos un poco. Dentro de 15 días vamos a estar con una pareja que son un grupo de música andina que se llama El Surco. Y así vamos a estar teniendo diferentes actividades durante esta semana de teatro, conversatorios de libros. Y ahí se pueden ir dando cuenta de las actividades que vamos a hacer en la página. Muchas gracias y que estén muy bien.